Lucha contra el cáncer de mama, cuyas actividades se han intensificado desde el 1 de octubre. La responsable del programa de cáncer en la jurisdicción sanitaria 07, María Magdalena Díaz Torres, pues nos va a informar sobre una serie de actividades que están fortaleciendo, que se realizan los 365 días del año, pero que en estas fechas, especialmente el 19, que es la conmemoración central, se intensifican. Pues háblanos de este tema alusivo a la prevención del cáncer de mama. Bueno, pues las actividades son muy relevantes y continuamos con la toma de mastografías a toda la población de 40 a 69 años. El hospital está en la mayor disponibilidad de tomar las mastografías. Se toman de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con su previa cita igual. Si llega por ahí esporádicamente alguna, también es tomada. ¿A dónde pueden ir las señoras a solicitar que se las agende una cita y cuáles son los requisitos? ¿Cómo deben de ir ellas para que ellas vayan orientadas? ¿Qué edad mínimo deben de tener? ¿Qué edad máximo deben de tener para poder accesar a este servicio? Bueno, la edad oscila entre 40 a 69 años de edad. Las citas, aquí su servidora tiene disponible su número de teléfono para que se agenden las citas. ¿No lo puedes proporcionar? Claro que sí, es 453-117-3147 con la enfermera María Magdalena Díaz Torres, y ella es la que posteriormente les da sus citas y les dice cuándo deben de acudir y en qué condiciones debe acudir. Tenemos entendido que desde el año anterior el mastógrafo ha tenido una permanencia en la jurisdicción sanitaria 07 Apatzingán. Conocemos que del año anterior tuvieron un número considerable de casos confirmados y de incluso de defunciones, lo que se atribuye a que se fortaleció la búsqueda intencionada. Asimismo, este año, ¿cuántos casos han confirmado y cuántos decesos han ocurrido, enfermera? Bueno, pues los casos que tenemos hasta ahorita que están en control son 4 y las defunciones son 3 las que hemos tenido durante este año. ¿Cuántas mastografías han realizado? En todo lo que va del año van 3,216 mastografías. Y esto es aunado a que tenemos la unidad móvil con el mastógrafo móvil en los 9 municipios y el mastógrafo que está fijo en el hospital regional de aquí de Apatzingán. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las mujeres? Hemos visto que han realizado infinidad de acciones donde les habla mucho a la gente de la autoexploración, a las mujeres, donde se les hacen recomendaciones. Denos a conocer esas recomendaciones para que a través de este medio las mujeres conozcan qué deben de hacer, qué recomendaciones deben de acatar para poder mantener un buen estado de salud y prevenir el cáncer de mama. Bueno, pues aquí para prevenir primeramente es la autoexploración. ¿De qué edad? De 20 a 69 años. O pudiera ser toda la vida. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera no es una edad específica como para padecer cáncer de mama. Podemos padecer en todas las etapas de nuestra vida. Y posteriormente es realizarse la mastografía. Otra de las cuestiones muy importantes es, habla sobre la alimentación. Tenemos que desde el 2006 el cáncer de mama es la primera causa de muerte por los cánceres en las mujeres mexicanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para nosotros poder reducir un riesgo para padecer cáncer de mama, se recomienda puedes tener una muy buena alimentación, consumir una alimentación sana, con fibra, bajo en carbohidratos, reducir la cantidad de grasas animales como pues carne de cerdo, carne de res, mantener un peso adecuado. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que también debemos hacer actividad física, ¿sí? No importa la edad que tengamos, evitar el fumar, el consumir alcohol. Finalmente, nena, sabemos que eres una sobreviviente del cáncer de mama. ¿Qué le dices a las mujeres que muchas veces por pena, por no sé, porque sus maridos no les dan permiso, no acuden a hacerse la mastografía que actualmente en muchas instituciones como el sector público se las hacen gratis?
Pues la mera verdad, yo soy una persona sobreviviente a un cáncer de mama y véanme, aquí estoy. ¿Qué quiere decir? Pues que esté detectándose a tiempo, aquí estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que aquí yo le hago una invitación a todas las mujeres que el cáncer no duele, el cáncer duele hasta sus etapas finales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues hay que hacer todo por la vida. ¿Sí? Entonces, yo mi recomendación es explórate, hazte la mastografía y posteriormente lo que siga. Gracias, mamá.